Vale. Joder. ¿Se podía hacer eso en todo momento? Vale. Vamos. Vamos a hacer esto. No me di palo. Estaba contestando un mensaje importante. Dentro. Vaya, ha hay sectarios por todas partes. Ahora solo estamos tú y yo. Busca cámaras. Tú te has enterado lo que ha dicho. Porque no pareces ni preocupada. Y ha dicho algo muy chungo. Fuera, vete. Vale. No sabía si volvería a ver otra cámara. Me alegro de que me hayas traído. Piensa en toda esa gente que vivió en la superficie sin saber que bajo sus pies se hallaba una cámara. Seguro que vivían más tranquilos. La criatura que los eridianos sellaron dentro de la cámara ha dormido durante milenios. Cuando la despertemos estará de muy mal humor. Ahí, ese arco es la entrada. Pon la llave en el pedestal. Vamos a ver a qué viene tanto jaleo. Allá vamos. ¿Qué tipo de vida tienes? Oh, Dios.
Ok. Ok. No. No sé qué son, pero vamos a disparar por si acaso. ¿Estamos viendo un monstruo todavía más chungo? Eso parece. Vale. La madre que... ¿Has visto eso? Eres el orgullo de los cabronazos. En serio, buen trabajo. ¡Sí, joder! ¡Has sido la hostia! Oh. ¿Ava? Te dije que esperases en la nave. Aquí no estás a salvo. ¿Y perderme la oportunidad de ver una cámara en directo? ¡Mira esto! Ava, aún no eres una buscacámaras. Esto no consiste únicamente en correr hacia el peligro sin pensárselo. Sí, claro, comprendo. Buscacámaras, entra. Tómatelo con calma. Yo voy a tener una pequeña charla con mi aprendiz. ¡A saquear a este matado! Este sitio de... Vale, ya me puedo poner esta. Debe tener como unos 100 años. Puede que hasta 200. Ava, tenemos que hablar. Ajá, vale. Esto no es una broma. Sí, ya, claro. No toques nada. ¿Qué va? Seguro que no. Vale. Uy. Voy a aprovechar ese puntito que tengo maravilloso. Por si acaso.
pánico. Solo estoy probando un nuevo dispositivo de comunicación basado en los poderes de Lilith. Parece que la señal eco no puede penetrar las paredes de la cámara, así que tengo que usar esto. Tengo curiosidad por saber qué encontrarás ahí dentro. ¡Cosas alienígenas! ¡Sí! El mapa de la cámara nos ha traído aquí por algo. Este dispositivo debe de ser importante. Antes de hacer nada. Vale. Vale, es todavía mejor. O sea, sé que no me va a deshacer ni de puta coña. Revela tus secretos. Vinculada a una segunda cámara mediante un conducto de energía ancestral. Esas coordenadas parecen llevar a... ¡Eden 6! Bien hecho, busca cámaras. Ya tenemos nuestro próximo destino. Reúnete con Maya y su escurridita aprendiz y volved a la nave. Voy a romperlo. Ya tengo el límite relleno. Ava, intento mantenerte a salvo. ¿Abandonándome en la nave? Me dijiste que podría ser buscacámaras como tú. ¡Lo prometiste! Claro. Cuando estés lista. ¿Qué pasa, putis? ¡Ah! ¡Troy! ¡Mira lo que nos han dejado! Gracias por el trabajo sucio. Tío, los saqueacámaras solo pensáis con el gatillo. Si seguís así, seré una diosa de verdad. Seremos dioses. Eso he dicho. Ahora, déjame a lo mío. ¡No! ¿Qué hacéis? Cogemos lo nuestro. Verás, los monstruos no protegen el poder de las cámaras. Ellos son el poder de las cámaras. Y ahora barra libre. ¡Eh! ¿Y el parásito qué? Nos vamos. Ya. ¡Deberíamos partirles la cara! ¿Y quién es esa cría? Tú, vale, pero ¿ella qué? No es nadie. Tu problema soy yo. Voy a ser una sirena y entonces limpiar el suelo con vuestra gente. ¿Vas a qué? ¿En serio te crees eso? Cielo, si ni siquiera vas a salir viva de esta. ¡Suéltala!
Eso pensaba. ¡Vaya! ¡Ava! ¡No! Prepárate. Creía que eso solo me lo hacías a mí. Creo que a cualquier sirena. Venga, tenemos lo que queríamos. Sí, y mucho más. Pero, si al final te va bien lo de ser una sirena. Maya se ha ido. Coge a la